La hipótesis es un avión caído en la isla con 6 víctimas. El desafío es poner en juego los protocolos. El gran desafío es la coordinación en las distintas áreas, ¿no? Hay 2 empresas privadas de helicópteros, están las áreas, está prefectura, están los bomberos, está el CIES. Hay muchas áreas y en un tipo de este evento, si no estamos coordinados, en los tiempos se alargan. Las prácticas estas sirven fundamentalmente para eso. Raúl, bueno, preguntarle, la medición total la tendrán una vez que termine el simulacro, pero el tiempo de respuesta una vez que recibieron la llamada, ¿cuál fue del helicóptero que usted recién lo estaba midiendo? Los helicópteros, bueno, uno de los helicópteros ya está bajando en Pellegrini y el operativo empieza cuando salen de base. Los 2 helicópteros salieron en sus respectivas bases, el tiempo estimado fueron entre 6 y 7 minutos. Que se estipula por el protocolo. Sí, y depende de dónde ocurra el evento, ¿no? Pero bueno, esto ha acortado notablemente el periodo de traslado, lo cual se traduce en vida de personas. Una vez que terminen aquí de llevar a los heridos dentro de este simulacro, ¿cómo siguen ustedes, quienes estaban en la isla? Bueno, nosotros vamos a hacer una evaluación, los equipos van a aterrizar todos en la Florida. Igual que los equipos náuticos y los equipos de rescate en tierra para hacer la última evaluación. Muchas son las personas, nos nombró diferentes lugares, pero personas físicas, ¿cuántas son las que están participando? Son más de 50 personas. Bien. Y hasta ahora el resto de los simulacros, ¿qué resultado han dado en cuanto a la prevención por los diferentes siniestros? Sabemos que se manejan mucho con este tipo de simulacros. Bueno, en principio nosotros no le decimos simulacro, le decimos ejercicio. Ejercicio. Pero no es para vos, pero es para la corrección, porque esto nos sirve a nosotros de práctica. Si no los hechos reales, si no coordinamos las prácticas, seguramente vamos a estar improvisando. Todo esto sirve fundamentalmente para achicar los tiempos. Bien, y de estos primeros ejercicios ahora que son mucho más complejos, donde vemos lanchas, motos de agua, en este caso, bueno, helicópteros, ¿cómo lo están viviendo incluso ustedes para lo que es la práctica? Porque han servido mucho para lo que son los siniestros viales en la autopista Rosario-Santa Fe, por ejemplo. Bueno, nosotros lo vemos muy positivo, los tiempos de respuesta son buenos, los que están trabajando son todos profesionales, y te vuelvo a repetir, el desafío de esto es la coordinación de las distintas áreas. Todo el mundo sabe lo que hay que hacer, el asunto es cómo lo hacemos todos juntos. Muchas gracias. No, al contrario.